este increíble artista, el señor Francisco Rodríguez, más conocido como Fran Rodríguez, que nos acompaña. Él es una persona con muchísima trayectoria. Yo he tenido oportunidad de escucharlo, ahora que lo veo me doy cuenta que sí lo conozco, y ha estado vinculado a conciertos, a música. Sé que ha acompañado a intérpretes peruanos de música criolla, a Celia Cruz. En fin, tiene un currículum que creo que cada uno de ustedes tiene una hojita donde puede leerlo y seguirlo. Quiero al mismo tiempo recordar que Miraflores trabaja en esta gestión para unir esfuerzos y lograr este tipo de cosas. Estamos presentes siempre en la inclusión. Queremos hacer de Miraflores una ciudad inclusiva. Tenemos esta actividad de inclusión en parques, playas, en todo lugar donde esté presente cada uno de ustedes. Entonces, solamente ahora, después del saludo del alcalde Jorge Muñoz, los invito a participar con nosotros, a disfrutar este momento, y que tengan muy buenas noches. Gracias. Yo solo quería decir una cosa para no, no tomar más tiempo y más bien poder disfrutar de la música aquí del maestro, que justamente las cosas que queremos hacer con AIS, que es una institución que está adscrita al Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, pero que en el fondo es de todos los sectores, porque hay más de 12 sectores del Estado representados allí, por supuesto a la sociedad civil y por supuesto a las organizaciones sociales, es que justamente tenemos que, en esta lógica de entender la discapacidad como un tema no de invalidez como se pensó mucho tiempo, sino como la lógica de derechos, que las personas con discapacidad son personas con derechos y que tenemos que luchar y seguir luchando contra la discriminación. Una de las cosas más importantes es cambiar la imagen social que todavía tienen muchas personas, muchos peruanos, muchos vecinos y conciudadanos nuestros sobre la discapacidad.